Acá estamos en Nimbo, esta es una pista que me gusta mucho, tengo muy buenos recuerdos. 2017 se inauguró la pista y acá debuté con el equipo Campos, todavía con el Chevrolet privado, y tuve una victoria muy linda bajo la lluvia, lo cual me permitió hoy en día esto, ser parte de piloto, como piloto Honda. Así que me encanta la pista, es una pista muy técnica, tiene subidas, bajadas, frenajes fuertes, varios lugares de sobrepaso y muchas curvas enlazadas, así que la verdad que se disfruta mucho de manejar. Bueno, esperemos tener un fin de semana positivo. El año pasado también nos fue bien con este mismo auto, con el Honda Civic Type R, con el mismo equipo también, así que tenemos una buena base de datos. Y bueno, trataremos obviamente de implementar toda la experiencia y también algunos cambios que vamos a traer para poder ser competitivos este fin de semana, sumar muchos puntos, que es importante para el campeonato, y poder redondear un buen fin de semana acá en Nimbo. Después de dos meses de parate, llegamos a un circuito que me trae muy buenos recuerdos. Acá gané por primera vez en el WTCC, hice mi primera pole position, un fin de semana redondo. Me acuerdo que fue completamente mojado. Bueno, hoy el pronóstico está para este fin de semana completamente seco, así que será una readaptación de nuevo un poco al circuito, tratar de estar obviamente con otro auto. Hoy es con un WTCR, con Honda. Igualmente el circuito me cae bien, es un circuito muy técnico, muy desafiante. Será interesante ir viendo cómo se va limpiando la pista a medida que pasen los entrenamientos, y fundamental para este fin de semana poder estar dentro de los 10. Incluso para el máximo de peso que tenemos, que es 60, va a ser un desafío muy grande, pero si estamos dentro de los 10 primeros, eso nos permitirá entrar en la grilla revertida y sumar buenos puntos. Así que bueno, el desafío más grande del fin de semana es ese, y disfrutar con toda la gente acá de Honda que nos va a venir a visitar. Vienen todos los jefes, así que este fin de semana hacer un buen resultado acá en China va a ser importante. Les mando un abrazo grande y espero que nos sigan por Fox Sports 3.